La madrugada de este 10 de septiembre partió del Caracol Jacinto Canet la Extemporánea, este contingente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que tiene como destino Europa. Encabezando iba el subcomandante insurgente Marcos, quien en un comunicado ya había definido la ruta que tomó esta caravana, cuyo destino inicial es la Ciudad de México, para luego tomar un avión con destino a Viena, Austria. Una vez que lleguen a la ciudad europea, se encontrarán con la delegación del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que ya está en el viejo continente. En este contingente viajaron en 3 camiones niñas y niños, mujeres y hombres zapatistas, que al grito de ¡Viva el EZLN! Salieron del Caracol ubicado en San Cristóbal de las Casas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.